Buenas tardes, hoy es domingo 27 de diciembre, iniciamos nuestro capítulo de ¿Quién quiere ser presidente? Con el candidato Juan Fernando Velasco del Movimiento Construye. Lamentablemente en esta ocasión no nos acompaña su binomio Ana María Pesantes, pero continuamos con nuestro programa. Primero agradecer la presencia del candidato Juan Fernando Velasco y también a los auspiciantes de este programa, Pacari, Mole el Jardín, Wisec y Noé Sushi Bar. Bien, vamos a hacer unos datos biográficos del candidato que nació en Quito el 17 de enero de 1972 y con más de 30 años de carrera artística en el ámbito de la música. Su trascendencia y aporte al devenir de la música en diferentes ámbitos, incluido el social, lo llevaron a convertirse en el presidente de la Sociedad de Autores y Compositores del Ecuador, cargo que ejerce desde el 2017 con un periodo que termina el próximo año, en el 2021. Durante su gestión, en 3 años, ha logrado duplicar los ingresos económicos para la sociedad, generó un programa de fomento a la música enfocado en los socios con un presupuesto que pasó de 15.000 a $150.000 anuales, aseguró a todos los socios, además de conservar los seguros de vida y salud. Durante la pandemia, entregó ayudas económicas a los socios más vulnerables a través de bonos no reembolsables. También ejerció como ministro de Cultura. Esto fue un llamado del presidente Lenín Moreno para dirigir el Ministerio de Cultura y Patrimonio, cargo que ejerció entre junio de 2019 y septiembre de este 2020. En 2020, en septiembre, movido por el anhelo de propiciar un cambio profundo en el Ecuador, Juan Fernando Velasco aceptó la candidatura a la presidencia de la República por el Movimiento Construye Ecuador. Bien, antes de dar la bienvenida a nuestro invitado, recuerden que tenemos una encuesta, al final daremos los resultados. ¿Cree usted que debería existir una ley que obligue al futuro mandatario a cumplir sus propuestas de campaña? ¿Sí o no? Esperamos su Bienvenido, Juan Fernando. ¿Cómo has pasado estas festividades? ¿Cómo llevas la vida durante este año luego de una tremenda pandemia y todo lo que ha representado tu vida y tu trabajo? Hola, Michelle, ¿cómo estás? Gracias por darnos este espacio y por permitirnos conectar con tu asidua audiencia que ahora pues pasa de la radio a estos medios telemáticos, mixtos. Estamos en una etapa de fiestas, pero el trabajo con respecto a la campaña electoral pues continúa. Hemos tratado de desconectarnos unos 2 o 3 días. Y esta es la única entrevista que estamos dando en este periodo, y porque pues como sabes la campaña en realidad empieza ahora la noche del 31 de diciembre y hay que pues estar preparados y con los equipos estamos en permanente comunicación para eso. Así que hemos estado con la familia en estos días, nos alejamos un poco, pero siempre pendientes del mundanal ruido de la política, que ahora me toca estar pendiente. Bueno, tú tienes una exitosa carrera musical. ¿Qué es lo que te motivó a entrar en el plano directamente de la política, Juan Fernando? Pues se fue dando de alguna manera, Michelle, como tú hiciste ese recuento de mi vida. Tiene que ver primero con el hecho de haber aceptado ser presidente de la Sociedad de Autores y Compositores, lo cual pues me generó una serie de responsabilidades para lograr que este sector, en general golpeado, en general con pocas garantías, fuera ganando terreno en derechos y que fuera logrando mejores condiciones para el mismo. Fue muy exitosa, ha sido muy exitosa la gestión, y eso me llevó a vincularme con tomadores de decisión y con gente, digamos, en posiciones de poder, para lograr esos cambios fundamentales. Durante un año y medio más o menos estuvimos luchando desde afuera esos cambios fundamentales que sentíamos que eran relevantes para mi sector. Ahí es cuando viene la invitación del presidente Lenín Moreno de ser parte de su gabinete como ministro de Cultura y Patrimonio. Yo decido nuevamente asumir el reto de ser ministro, lo cual pues supone un sacrificio tanto en lo personal como en lo profesional. He debido poner en pausa mi carrera musical para asumir ese altísimo honor de ser ministro,
y durante 15 meses pues fui ministro y no dejé de serlo por otra razón más que por la de asumir nuevamente otro reto, tal vez aún más complicado sin duda, y que es el de postularme para la presidencia de la República. Así que un poco ha sido los desafíos que la vida me ha ido poniendo los que me han llevado por este camino. Ahora mi familia siempre ha estado vinculada con el quehacer político. Con lo político suena tan a mala palabra que uno trata de evadir, ¿no? De hablar de lo que significa ser político, pero mi papá fue un dirigente de izquierda, un intelectual de izquierda muy reconocido, y yo siempre sentí ese vínculo con ese mundo. De hecho, yo iba a ser economista como él y pues iba a intentar seguir sus pasos en la búsqueda de un país más justo un país en donde haya mejores condiciones para todos los ecuatorianos, sobre todo para la gente más pobre. Pero la música se me atravesó, no terminé, empecé a estudiar economía, pero nunca terminé. Así que tal vez te podría decir que también es un reencuentro con esta asignatura que tenía pendiente. Sí, efectivamente te iba a preguntar sobre tu padre, Fernando Velasco Abad, conocido por muchos como el Conejo Velasco, que como tú ya lo has dicho, fue un intelectual de izquierda, un luchador que también velaba por las causas de la gente más pobre y marxista académicamente convencido. Aparte de lo que ya has mencionado, ¿cuál es la impronta que tu padre ha marcado en tu vida, en tus creencias, en tu forma de ver la vida política, Juan Fernando? Bueno, primero y fundamentalmente la de que este trabajo tiene sentido solamente si uno lucha por los más pobres y si busca la equidad, la justicia social. Esa debería ser la motivación fundamental. Ahí mismo, creo que estamos hablando de un pensamiento ideológico. Mi papá murió en el 78, entonces el mundo cambió desde entonces. Yo soy un demócrata, yo soy una persona que tiene dentro de esta construcción, digamos, de izquierda, digamos, con respecto a la búsqueda de la justicia social, pero también soy un demócrata y pienso que las oportunidades y la libertad es fundamental en esa generación de riqueza. Yo no creo en un Estado grande, controlador, que reparta los ingresos de manera equitativa para todos, sino creo en un Estado que permita que los ciudadanos progresen, produzcan, generen riqueza, generen empleo y que, por otro lado, garantice derechos. Pero te diría que, más allá de este pensamiento, la impronta fundamental que me deja mi papá Fernando es la de él era un tipo de diálogo, de conversación, de consensos. Él podía juntar a gente muy diversa en torno a objetivos comunes fundamentales, y eso es un poco el planteamiento que yo siempre he hecho. Este país requiere que nos juntemos, requiere del diálogo, requiere de la crítica, requiere de poner banderas políticas y partidistas, sobre todo, en pos de la construcción de esos consensos que necesitamos como país. El gran desafío que tiene nuestro país es lograr que no estén permanentemente enfrentados, por ejemplo, el Ejecutivo con el Legislativo, lo cual genera un problema de gobernabilidad, hace que los presidentes estén permanentemente buscando pactar con los partidos y los partidos encuentren ahí ese capital político para generar estos acuerdos por debajo de la mesa, ¿no? En donde lo político se vuelve siempre una especie de práctica actoral, en donde nadie dice la verdad, en donde todo el mundo le da vuelta a las motivaciones, le habla desde lo que el público quiere escuchar y no desde lo que uno siente. Entonces, yo en esta campaña estoy planteando algo diferente, que es hablar con honestidad, hablar con la verdad, hablar sin tapujos y mostrarme como soy.
Bien, está con nosotros Juan Fernando Velasco del Movimiento Construye. Un saludo para todas las personas que se unen en esta transmisión en Facebook Live. Más adelante vamos a plantear un par de preguntas también de la gente que está siguiendo esta transmisión. Tú has hablado ya de la experiencia que has tenido como ministro de Cultura, pero también es una cartera delicada, sobre todo tomando en cuenta que tú eres un artista. Al inicio de la pandemia tuve la oportunidad de entrevistar a varios artistas, por ejemplo, a Montserrat. A Astudillo, estuvo Margarita Lazo, diferentes personajes, ¿no? Y también hay gente que ha criticado esto, de que no se les ha dado todo lo que necesitaban para poder superar la crisis económica y todo lo que representa una pandemia, sobre todo en un espacio como es la cultura. ¿Cuál es tu propia evaluación de las dificultades que no solo han ocurrido en el Ecuador, sino a nivel global? El hecho de no poder asistir a un lugar masivo como un teatro, como un cine, etcétera, pues, o un concierto ha dificultado a los artistas, sobre todo, adquirir ingresos para sobrellevar la pandemia. ¿Cuál es tu propia evaluación, Juan Fernando? Bueno, primero que el sector del arte y la cultura es un sector precarizado, ¿no? Es un sector vulnerable ya sin pandemia, ha sido siempre así. Y nosotros cuando llegamos al ministerio, lo que buscamos fundamentalmente era reconocer este sector como un sector productivo, ¿no? Ahí es que lanzamos el Plan Ecuador Creativo, que lo que hace es reconocer al sector del arte y la cultura y a los trabajadores del arte y la cultura como un sector productivo. Por eso, de las medidas iniciales que impulsamos y de las más, digamos, influyentes en esto, tiene que ver el hecho de haber podido quitarle todo el IVA a los servicios artísticos y culturales, ¿no? Para desarrollar este sector. Trabajamos en los incentivos tributarios que pudimos ponerlos en esta asamblea que siempre fue tan chocante con el Ejecutivo, pero logramos que se apruebe por ley los incentivos tributarios y el reconocimiento de este sector como sector prioritario, lo cual también permite que los nuevos emprendimientos no paguen impuesto a la renta entre un periodo entre 5 y 7 años. Le quitamos aranceles a los insumos productivos, que en el caso del sector del arte y la cultura se refiere a las cámaras fotográficas, a los equipos de sonido, a todos esos insumos que sirven para producir, lo cual estaba en la ley, pero no había un mecanismo que permitiera que el sector pudiera aprovechar de esta ventaja, digamos, de este beneficio. Y así trabajamos en ese sentido durante todo el periodo. Claro, cuando llega la pandemia, nos encontramos con una situación absolutamente adversa para todos los artistas y los gestores, porque no se pueden realizar espectáculos. ¿De qué me sirve que yo pueda cobrar con IVA cero si nadie me va a contratar? Porque no puedo realizar espectáculos, si están cerrados los teatros, si están cerrados o cancelados los conciertos, etcétera. Entonces, el gran desafío para el mundo de la cultura ha sido cómo salvar al sector. Y entonces ahí nosotros empezamos a generar, digamos, estas líneas de fomento que vienen del Fondo de Fomento al Arte y a la Cultura. Generamos líneas de fomento para, pues, mediante los fondos concursales, mediante concurso, se asignen fondos para la realización de obras artísticas que estén dentro de la lógica de la pandemia, ¿no? Es decir, que sean proyectadas por medios telemáticos, etcétera. Y eso se mantiene hasta hoy, pues, esa fue la decisión que se tomó. Se han invertido más de 2 millones de dólares en estas producciones. El Festival de Loja, por ejemplo, se mantuvo única y exclusivamente para lograr que el sector de las artes escénicas de nuestro país tuviera un ingreso. Se destinaron 250 mil dólares exclusivamente para artistas ecuatorianos y para que puedan realizar sus obras y que esto sea un salvavidas, una boya que les permita a parte de ese sector subsistir. El gran problema, Michelle, es que es imposible que desde el Estado se pueda subsanar todas las necesidades de eso o de ningún otro sector. Y claro, hay un momento en el cual no hay más recursos para buscar repartir. Ese es uno. Y el segundo, tú recordarás cómo cuando planteamos algunos de estos programas recibimos duras críticas de la ciudadanía con respecto a que no
era prioritario pensar en arte y cultura, que no era el momento para pensar ni en serenatas, ni en espectáculos, ni en teatro, que lo que había que hacer era todo ese dinero destinarlo o a la salud, o, me decían, lo cual es una ridiculez, o a la gente, ¿no? Como que los artistas no fueran gente. Esos fueron los dos grandes desafíos que tuvimos que enfrentar junto con la pandemia. De ganar la presidencia, Juan Fernando, ¿cuáles serían tus primeras acciones, tomando en cuenta que el país está con una profunda crisis económica agravada por la pandemia? Es decir, nosotros ya estábamos viviendo un problema. ¿Cuáles serían tus primeras acciones siendo presidente de la República? Lo primero que hay que hacer, Michelle, es cambiar la relación que tiene el Estado con sus ciudadanos. En este momento el Estado nos trata a los ciudadanos como que fuéramos culpables, como que fuéramos delincuentes. No hay confianza. Nosotros creemos en un Estado que confíe en la gente, que no le ponga trabas, trámites, tasas, licencias, requisitos excesivos al ciudadano, sino que le permita generar riqueza, que le permita producir, que le permita emprender. Nuestro país es un país rico, maravilloso, con gente que quiere trabajar, que no quiere que le regalen la plata, pero está puesto el freno de mano desde el propio Estado. Emprender, salir adelante, crear una pequeña empresa, un local de comidas, una tienda, cualquier emprendimiento en nuestro país, que es donde se genera el empleo en su gran mayoría, no en el sector público, sino en el sector privado, está puesto al freno de mano por la cantidad de trámites, de trabas, de licencias, como ya lo dije antes, y el Estado tiene que aflojar todo eso para que fluya, para que los ciudadanos puedan generar riqueza. Y hablamos de medidas concretas, como por ejemplo eliminar el costo de todas las tasas, licencias, permisos, etcétera, y que simplemente quien quiera emprender, quien quiera generar un emprendimiento, pues a lo largo del tiempo pueda, cuando empiece a generar utilidades, además, pueda cancelar esos valores. Si no le va bien, pues simplemente para con ese emprendimiento y no tiene que pagar nada. Y lo que hace es buscar otra alternativa. Claro, hay gente que me dirá, pero yo no quiero emprender, yo soy un trabajador, yo soy un empleado, claro, pero alguien tiene que haber generado ese puesto de trabajo para que tú lo ocupes. Si tú eres un ingeniero agrónomo, alguien tiene que haber invertido en una plantación, en cualquier proyecto agropecuario, para que entonces, pues, si ese proyecto va bien, tú seas contratado para ser parte de eso que nació como un emprendimiento, digamos. Así que lo primero es buscar que el Ecuador genere toda esa riqueza que está ahí como atrancada por este Estado pesado, por este Estado burocrático, por este Estado corrupto, que permanentemente hace que 8 de cada 10 emprendedores fracasen. ¿Cuáles son los pilares en los que fundamentarás tu plan de gobierno, Juan Fernando? En resumen. Bueno, vamos a trabajar en lo económico, evidentemente, en lo social y en la seguridad. O sea, son tres pilares fundamentales, así está en el plan de gobierno. Pero en resumen, lo que vamos a hacer, hay un autor, un politólogo y académico, que a mí me inspira muchísimo, se llama Daniel Inerarity, que dice que quien gobierna hoy no es quien impone sus ideas a una sociedad, no es ese líder que llega con un paquete de genialidades que las sacó de su cabeza maravillosa y única y las impone en la sociedad, sino que es quien articula lo que esa sociedad quiere. Por eso es fundamental escuchar a la gente, por eso es fundamental dinamizar un gobierno cooperativo que sepa convertir esta inteligencia colectiva que tenemos cada uno de los ecuatorianos con respecto a nuestras acciones, a nuestro campo de trabajo, a nuestra problemática del barrio, de la comuna, de la ciudad, etcétera, y convertir toda esta inteligencia colectiva en las decisiones que se toman desde el gobierno. Es una manera totalmente distinta
de pensar. Y hay gente que se choquea con esto, ¿no? Porque parece sencillo, pero es en realidad un cambio radical en la manera de pensar a los gobernantes. Juan Fernando, ¿qué vas a hacer con esto, con aquello, con la educación, con aquello? No sé, no lo sé, porque hay que construir en conjunto. Uno puede decir, mira, en la educación tenemos que volver a las aulas. Ese es un objetivo fundamental. Está clarísimo que hay que volver a las aulas con las medidas necesarias, porque no podemos tener un sistema educativo que esté cerrado mientras se improvisan modelos a distancia de educación, ¿verdad? Y donde hay un retroceso, está sucediendo un retroceso con, por ejemplo, el acceso de las niñas a la educación. Va a ser muy difícil que esas niñas que hoy están con todo lo que costó que las niñas entren al sistema educativo, hoy se están quedando las niñas en el hogar y va a costar mucho volver. Pero de ahí a cómo va a ser realizado eso, efectivamente, tiene que ser un proceso de construcción participativa con expertos, con la gente, con los mejores ecuatorianos en cada ámbito y con las consideraciones del momento. Entonces, pensar que a mí me asustan esos candidatos que tienen una respuesta para todo, porque en realidad no tienen una respuesta para nada, porque, y eso lo sabemos desde el conocimiento común, ¿no? Uno dice, este sabe lo todo, este habla de esto, de aquello, sabe de todo, y yo uno desconfía, ¿no? Uno desconfía. Pero supongo que ya tienes una idea clara de quiénes son esos expertos que te van a apoyar, que te van a asesorar, estas personas que pues tienen este conocimiento y como dices tú sobre la marcha y sobre el momento en el que viva el Ecuador el próximo año, pues tomarán decisiones, Juan Fernando. Sí, se irá construyendo, Michelle, ese equipo. Esta es una elección que recién tendremos claridad. Un primer momento será ahora en febrero, que entendemos que será el 7 de febrero. Todavía no sabemos siquiera quién va a estar en la papeleta electoral. No sabemos si se va a posponer las elecciones. El presidente ha dicho que el 24 de mayo entregará el poder, pase lo que pase, tendrá que venir una segunda vuelta. O sea, hay todavía muchas consideraciones como para tener ahorita un equipo listo ahí armado, esperando, ¿no?, detrás de la línea de partida para salir corriendo. Hay una enorme preocupación por los actos de corrupción. ¿Tienes un plan para luchar en contra de la corrupción que se vive en el Ecuador? Bueno, una medida fundamental es eliminar la cantidad de trámites que tenemos. Cada trámite que se realiza es una oportunidad para que un funcionario público ponga una traba y quiera realizar una acción corrupta para que pues siga avanzando ese trámite, ¿no? Entonces, imagínate que tú pudieras sacar los permisos, las licencias, hacer trámites con el Estado, etcétera, todo de manera en línea, ¿no? Como ya hemos podido ver que es perfectamente realizable, en donde no haya trabas, en donde lo puedes realizar sin necesidad de que haya una persona que te ponga un requerimiento extra. Ese es un primer gran momento, ¿verdad? Que va a eliminar procesos de corrupción. Por ejemplo, toda la corrupción que ha habido con las medicinas en torno al IES. El Estado no tendría que hacerse cargo de la compra de las medicinas, porque ahí es donde se puede generar corrupción, donde hay ineficiencia también en todos los sentidos. Ya hemos visto también la cantidad de medicamentos que se han caducado, generando pérdidas con lo que nos falta el dinero y nos damos el lujo de tener lotes de medicamentos caducados. Entonces, simplemente se logra que cuando un ecuatoriano accede al seguro social, le entregan su receta utilizando la tecnología con un código QR, se escanea eso, en donde está toda la historia clínica de ese paciente y puede ir a cualquier farmacia privada, por ejemplo, ¿verdad? Y decir, este es el medicamento que necesito, se escanea y la farmacia privada, la red de farmacias privadas, se hace cargo de la distribución, del manejo, del abastecimiento, compiten entre ellas para lograr un mejor precio. ¿Quién es el beneficiado? El usuario, que tiene la posibilidad de ir a cualquier farmacia, en donde no es que se está privatizando el servicio, sino que se logra esta alianza para lograr un mejor resultado para el ciudadano. ¿Y qué evitamos con esto?
toda la corrupción que hemos visto de los gerentes de hospitales comprando millones de dólares en medicamentos que derivan en corrupción, por ejemplo. Juan Fernando, tú has hablado de la utilización de moneda electrónica. ¿Cuál es tu propuesta al respecto, tomando en cuenta que todavía hay un 50% de la población que no tiene acceso al Internet y tampoco dispone de banca electrónica? ¿Qué harías para proveer de esta infraestructura al país, tomando en cuenta la crisis económica? Bueno, primero, el acceso a teléfonos inteligentes es muy alto en nuestro país, ¿verdad? El hecho de que tengamos un porcentaje todavía importante de gente que es necesario que se bancarice es un desafío, y estas medidas, por ejemplo, van a ayudar a cumplir con ese objetivo. Tenemos que lograr una bancarización universal de los ciudadanos para que de esa manera, pues, hay un mejor manejo del dinero, que esto no es crear moneda electrónica, es simplemente utilizar herramientas electrónicas para las transacciones que se realizan con el dinero que existe. Es decir, no estamos planteando, como he visto que hacen otros candidatos, la creación de moneda a partir de instrumentos financieros, ¿no? Esto es simplemente lo que yo tengo en el banco, lo puedo utilizar para pagar el bus, por ejemplo. ¿Y qué ventajas tiene esto? Primero, pues no hay manipulación del dinero, que en etapa de pandemia, pues siempre se agradece. Segundo, la posibilidad de la focalización de los subsidios. Si yo soy un estudiante, una persona de la tercera edad, etcétera, y tengo una tarifa diferenciada, pues simplemente se hace una transacción electrónica en donde el transportista no debe asumir ese beneficio que me da el Estado. ¿Qué es lo que sucede ahora? El transportista ve que se va a subir una persona, o que está parando el bus una persona con discapacidad o una persona de la tercera edad, y prefiere tal vez, lo cual está mal obviamente, no parar porque dice, yo voy a tener que asumir esa diferencia en el costo, a mí no me paga nadie, el Estado debe asumirlo, y para eso estas herramientas electrónicas son muy buenas para focalizar subsidios, como dije, y también para lograr eficiencia, reducir costos, etc. ¿Pero cómo harías para que no exista una dificultad? Porque es obvio que la gente de la tercera edad no está manejando perfectamente la tecnología, y te vuelvo a decir, ¿cómo hacer este cambio tecnológico en un entorno como el nuestro que no está todavía perfectamente conectado? Actualmente yo estoy una temporada en Madrid, estoy haciendo una maestría, y aquí, ¿por qué no utilizar estas tarjetas del Metrobús? O sea, es donde tú cargas simplemente los estudiantes, la gente menor a los 26 años, la gente de la tercera edad, los niños tienen otras tarifas, y simplemente pues utiliza estas tarjetas que tienen un sistema. Y que no necesitan de mayor tecnología, ni siquiera del teléfono, sino que tienen esa tarjetita que la cargan mensualmente de acuerdo a estas tarifas diferenciadas, que podrían llegar a ser mucho más sencillo para una persona de la tercera edad. Yo me pongo a pensar cuántas personas empleadas domésticas que ya tienen una edad, ¿cómo pueden acceder a todo esto sin complicarles la vida? Porque no es gente que tenga suficiente educación, y esa es una tristeza en nuestro país, como para poder ejecutar estas aplicaciones y toda esta complejidad que conlleva la tecnología. Exactamente, como tú bien dices, Michelle, cuando uno habla de herramientas tecnológicas, son tan sencillas como esta que tú acabas de decir. El ejemplo que yo di antes es una factura, por ejemplo, una receta médica donde tienes un código QR. Hoy estamos familiarizados con eso porque los restaurantes cada vez más no tienen menús, sino que tienen un código QR y tú simplemente lo escaneas. Las tarjetas de crédito antes pues se rastrillaban, después se pasaban por la banda magnética, después se metía el chip, ahora simplemente se las acerca. Vamos a tener cédulas inteligentes que tienen chip, en donde perfectamente, como tú bien has dicho, yo no necesito de un dispositivo electrónico, simplemente acerco mi cédula, por ejemplo, mi cédula de ciudadanía, y eso genera una información que alerta al sistema financiero que está contenida en el bus. Entonces la persona no tiene que tener un elemento tecnológico, y desde ahí se realiza la transacción, y en la cédula o en esta tarjeta pues se hace un descuento
de aquello que se ha cargado previamente. Hay muchísimas herramientas tecnológicas que hoy se podrían utilizar y que le harían la vida más sencilla a la gente, harían que el Estado sea más eficiente en la focalización de subsidios, le ahorrarían también recursos a todos y que además tienen que propender a esta alfabetización digital a la que tenemos que enfrentarnos todos los ciudadanos. O sea, no podemos dejar atrás a quienes, a ver, usted señora no usa celular, ah bueno, entonces usted se quedó atrás, usted no puede acceder a beneficios, usted no puede tener acceso a sus medicamentos, no. Hay que asumir que hay que hacer una alfabetización digital a todos nuestros ciudadanos, dándoles herramientas y posibilidades de que puedan acceder a todos estos beneficios por igual. Juan Fernando, tú has hablado del proceso educativo para capacitar a los jóvenes. ¿Puedes explicarnos esto? Sobre todo es para incorporarlos al mercado de trabajo. ¿Esto no podría crear una brecha, es decir, acentuar las diferencias sociales para unos la universidad y para otros una capacitación técnica? No, porque hay que entender que hay que romper con esto que nos metieron en la cabeza durante 10 años, que el único camino es la universidad, ¿no? Está muy bien tener un título de tercero, cuarto, quinto nivel, pero esta percepción de que quien no tiene título universitario no sirve es errado, ¿no? Y hay miles de ejemplos que podemos siempre sacar de la historia de grandes ciudadanos y ciudadanas que han triunfado en diversas áreas, y lo cual no quiere decir que no se debe estudiar, pero que no es el único camino. Hay diversos caminos, ¿no? El aprendizaje que se da a lo largo de toda la vida se lo puede acceder de diversas maneras, ¿no? Hay gente que opta por un camino, hay otros que se van por otro camino absolutamente, ¿no? En donde una carrera técnica, en donde un bachillerato técnico, en donde la experiencia laboral pues es fundamental dentro de lo que uno es. Yo no sé cuál sea tu formación, Michelle, pero estoy seguro que tus años de periodista es lo que más ha determinado y lo que más te ha permitido ser la profesional que hoy eres. No tenemos por qué pensar que las opciones técnicas son de segunda, ¿no? Son tan válidas como una educación de tercer nivel o son tan válidas como optar por el trabajo, por una formación mediante la práctica, ¿no? Bien, recuerden que tenemos una encuesta. ¿Cree usted que debería existir una ley que obligue al futuro mandatario a cumplir sus propuestas de campaña? Al final daremos la respuesta. ¿Qué piensas tú de nuestra encuesta? ¿Crees que debe existir una ley que obligue al futuro mandatario a cumplir sus propuestas de campaña? Bueno, está estipulado, ¿no? Es causal de destitución cuando ese plan de gobierno que entregamos todos los candidatos al Consejo Nacional Electoral no se cumple, así que de hecho la pero ya vemos que no pasa nada, ¿no? No pasa nada, sí. La verdad es que ahora enfrentado al desafío de escribir mi plan de gobierno, leí algunos de los planes de gobierno de presidentes anteriores y si pues se hubieran cumplido todos esos planes de gobierno, nuestro país sería Suiza, ¿no? Es importante, pero tiene que ver también con esta necesidad del político de ofrecer lo que no se puede ofrecer, lo que uno no está en capacidad de entregar y que lamentablemente nuevamente está sucediendo, ¿no? Yo otra vez ya veo cómo los candidatos, ofrecen $1,000 a 1,000,000 personas y no exportemos petróleo sino agua, qué sé yo. O sea, me parece que volvemos a caer en eso que la gente, y ojo, la gente ya no cree ese cuento, ¿no? Porque sería muy fácil. Yo también podría salir a decir, ofrecer automóvil para todos, conexión, oía que ofrecían conexión, internet para todos. Eso es impensable, ¿no? Ni los países escandinavos
que están muy por delante nuestro, pues tienen posibilidad de hablar algo así. Universidad para todos, eso no existe, es imposible, ¿no? Sin embargo, se ofrece, y creo que nosotros planteamos por eso una distancia con eso. Nosotros planteamos, fíjate, Michelle, una distancia, y decimos que la papeleta está dividida no entre izquierda y derecha, sino entre lo nuevo y lo viejo. Esa vieja forma de hacer política, de ofrecer todo, de decir yo voy a lograr lo inimaginable, la gente no se lo cree. Y por eso hay este hartazgo generalizado en la ciudadanía, y lo puedes ver en las encuestas, más allá de que ninguna se pone de acuerdo con respecto a quién va primero, segundo, tercero, los porcentajes, etcétera, todas determinan que hay entre un 60 y un 70% de la población que está harta de los políticos y que ha decidido que no encuentra en lo que está en la papeleta nadie que le represente. Ese es el mensaje más claro que debemos ver quienes estamos en la papeleta de lo que le está pasando al ecuatoriano o la ecuatoriana. A propósito de esto de hacer una nueva forma de política, son tiempos de outsiders en la política. Hay un desgaste de la democracia en el mundo. ¿Tú te ves a ti mismo como un outsider de la política ecuatoriana? Sí, claro. Imagínate que más outsider que un músico, ¿no? En las redes sociales, como no tengo pasado político, me dicen que soy cantante, como que eso fuera un insulto, como que no fuera una profesión, como que no hubiera tenido que trabajar 30 años para lograr las cosas que, como cualquier otro ecuatoriano honesto, uno tiene que dedicarle para llegar al momento en el que uno está ahora. Me parece que sí, es lo que yo he planteado. Mi planteamiento es: yo soy una opción distinta, una opción diferente, que veo con asombro el revuelo que generan algunas de mis declaraciones, simplemente porque son honestas, simplemente porque digo lo que a veces se sabe, pero uno no espera que un político hable con la verdad, y eso es lo que hago yo. Yo hablo desde la honestidad, y por eso genera en algunos molestia, y espero que en otros esperanza. Bueno, continuemos hablando del tema de la educación. Tu madre, María Rosa Torres, es una investigadora, Rosa María Torres, es una investigadora de la educación y exministra de Educación del gobierno de Lucio Gutiérrez. ¿Has analizado junto a tu madre los cambios que requiere la educación en nuestro país? ¿Por dónde empezar, Juan Fernando? Bueno, creo que sí, por supuesto que hablamos con mi mamá con respecto a la educación. Ella es una experta en educación, yo no. Yo he estado, digamos, permeado por sus ideas y por su investigación toda mi vida, pero claro, tenemos estas conversaciones. Una de las cosas fundamentales, que ya un poco lo dije, es la importancia de entender que hay que aprender a lo largo de la vida, ¿no? Que fundamentalmente lo que uno tiene que, la educación tiene que lograr, es crear seres humanos que piensen, ¿verdad? Hoy, sobre todo, que tenemos tanto acceso a la información, Michelle, que cualquier persona, pues simplemente con acceso a internet, le preguntan un dato de historia, de cualquier cosa, y lo tiene en el teléfono, ¿no? La confusión que hay entre información y conocimiento, ¿no? Y es básicamente la posibilidad de entender qué hacer con esa información. Necesitamos formar gente que con toda esa información pueda pensar, pueda tener pensamiento crítico, pueda imaginar, pueda inventarse cosas nuevas, pueda tener reflexiones distintas, pueda tomar aquellas grandes verdades y ponerlas en tela de duda y darse cuenta que no eran verdades, que eran falaces. Entonces, ese creo que es el gran desafío, el paradigma aparte que se ha planteado para el siglo XXI es entender esta educación a lo largo de la vida. Nuevamente, ahí cae esto de la pregunta que me decías antes, ¿no? Si ya no estudié en la universidad, entonces ya no aprendí. No, uno aprende siempre. En la casa es donde uno primero aprende, donde uno inicia este mundo del aprendizaje. Después viene la escuela, ¿no? Y así, a lo largo de la vida, uno está en permanente aprendizaje. Uno termina
La universidad, imagínate, yo tengo 48, casi 49 años, ¿verdad? Estudié hace, ya no me acuerdo cuántos, 25, 30 años. Eso que uno aprendió en la universidad, si no lo retrabaja, lo llena de nueva reflexión, de todo el contraste que significa poner ese conocimiento a prueba con la realidad, con el quehacer de la vida, simplemente queda obsoleto. Piensa tú en esas enciclopedias, cuando teníamos 12, 13 años, que uno compraba la enciclopedia y le venía una gran cantidad de tomos, la mitad de lo que está ahí ahorita ya no tiene ninguna relevancia, ningún asidero, ¿no? Entonces, entender esto, ¿no? De que pues hay diversas maneras, diversas educaciones y que todas estas se van dando a lo largo de la vida es fundamental y este creo que es el gran paradigma con respecto a la educación. Recordemos que tenemos una encuesta. ¿Cree usted que debería existir una ley que obligue al futuro mandatario a cumplir sus propuestas de campaña? ¿Sí o no? Volvamos al tema de la cultura, que ya, pues ya no sería desde el ministerio, sino como presidente de la República. ¿Cuál es tu plan de trabajo en el plano de la cultura? Ya hemos dicho que en tiempo de crisis la cultura siempre es la que sufre las consecuencias y los recortes. ¿Retomarías el plan Ecuador Creativo, Juan Fernando? El Plan Ecuador Creativo está ahí, está disponible, está funcionando. Lo que pasa es que ahorita con la pandemia, si no hay conciertos, si casi no hay obras de teatro, si etcétera, hoy por hoy, por ejemplo, Michelle, pudimos lograr que los auspicios en torno a actividades artísticas y culturales puedan descontarse de los impuestos. Nada de esto ha podido todavía funcionar porque pues no hay conciertos, no hay temporadas, casi no hay obras de teatro, está todo muy 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 chiquito, ¿no? Fruto de la pandemia, pero cuando volvamos a lo que sea que llamemos normalidad después de la pandemia, pues todo esto se va a poder nutrir. Y lo que hay que hacer, ojo, nosotros durante el ministerio, sí hubo un pequeño recorte en el presupuesto, pero que estaba, como siempre lo dije, simplemente afectaba a la estructura administrativa dentro del ministerio. Nunca se recortó un centavo para los programas, para el trabajo con los artistas, pero también hay que dejar de pensar que el Estado es el que subvenciona siempre el arte y la cultura, porque esto genera una relación clientelar. Ya lo hemos visto en en el gobierno anterior, en la década pasada, artistas que durante 10 años vieron la bonanza porque el Estado los contrataba permanentemente para esto, para aquello, y cuando se terminó eso, es como que se desconectaron de la pared y no tienen autonomía, ¿no? Entonces hay que lograr que haya la posibilidad de generar espacios autogestionados, de que sí, tiene que haber apoyos del Estado, por supuesto que sí, pero desde los incentivos, tanto no como desde la subvención. Sobre todo con los fondos públicos que siempre son complicados de asignar. Nosotros, tú sabes, fusionamos el IFAIC con el ICA y el nuevo instituto tuvo que realizar una reestructuración incluso con su personal para lograr eficiencia, para lograr que los fondos no se queden siempre entre los mismos y los mismos y los mismos, sino que estén disponibles de manera democrática para todo el sector del arte y la cultura. Muy bien, hablemos de Ana María Pesantes. ¿Cuáles son las características, las cualidades de Ana María Pesantes y por qué te acompaña en la fórmula como binomio presidencial? Bueno, Ana María es una mujer formada, economista, marquetera, que aparte está muy vinculada con el tema de la economía violeta, ha trabajado en ello durante mucho tiempo y eso para mí es relevante, no para mí, para la sociedad, para el mundo, este reconocimiento de lo que son las mujeres de su no de sus posibilidades, sino de lo que hoy representa la mujer con respecto al aparato productivo, a la inmensa cantidad de riqueza que generan las mujeres a todo nivel y poder ponerle énfasis
Creo que es fundamental con un binomio como Ana María, que pues además de que es mujer, evidentemente, está muy involucrada en este tema y tiene un trabajo de muchos años en este tema. Entonces, a mí me parecía importante que ella sea parte de este binomio, me parecía fundamental, por ejemplo, reconocer el trabajo doméstico, ¿no? Que muchas veces se cree que eso no es trabajo, ¿no? El otro día había un titular y había gente que la criticaban a María porque decía políticas que, por ejemplo, que vamos a nosotros a trabajar en políticas que, por ejemplo, logren que las toallas sanitarias estén subsidiadas por el Estado, ¿no? Que, como siempre, la política está es machocéntrica, ¿no? Todo se lo ve desde la óptica del hombre. Nosotros estábamos en un encuentro en un barrio del noroccidente de Quito y una mujer, una lideresa extraordinaria, ese barrio nos decía, miren, les voy a hablar de un tema que probablemente nadie lo habla porque siempre están hablando de otros temas y todo se habla desde la lógica del hombre, pero para las mujeres de escasos recursos, el tema de las toallas sanitarias es complejo, ¿no? Y tenemos que hacer malabares para buscar cómo reducir el precio, dónde venden más baratas, etcétera. El Estado no se ha preocupado de eso y es una preocupación fundamental de las mujeres, por ejemplo. Y ahí, entonces, frente a ese tuit, había otras mujeres que decían, no, no toallas, el uso de la copa, perfecto. Eso es lo que hay que hacer, hay que empezar a sacar la discusión solamente desde los temas macroeconómicos y lo que todo está centrado en el hombre. Si te fijas, todo está centrado en el hombre. El hecho de que Ana María sea parte de mi binomio me ayuda a mí a ponerle la importancia y la relevancia que tienen todos los temas de género en nuestra propuesta de gobierno. Bien, en unos minutos más te pasaré preguntas que ha hecho el público y también una pregunta que ha hecho una alumna de Derecho de la UISEC, de la Universidad Internacional SEC. Bueno, son 16 candidatos. Si no ganas las elecciones, ¿volverás a la música? ¿Te vas a mantener en la política? ¿Cómo ves el futuro? Y a propósito también de la pregunta, ¿a quién apoyarías? Se cortó a propósito de la pregunta, ¿qué me dijiste? A propósito de esta pregunta, o sea, de no ganar, si volverías a la música, si te mantendrías en la política, de no ganar también, ¿a quién apoyarías en la segunda vuelta? Mira, yo soy músico, no es que, sí, he puesto una pausa en mi carrera, yo iba a terminar mi gestión como ministro de Cultura el 24 de mayo próximo, si el presidente no me echaba, digamos, y yo estaba preparado para hacer un nuevo disco, ya estaba un poco imaginándome las cosas, etcétera. No sé, no sé, tiene que, depende de cuál es, cuál es el resultado, digamos, en las elecciones en febrero. Lo más seguro es que si yo pues no pasara a la siguiente etapa, a la segunda vuelta, pues volvería a mi quehacer, que es el de la música. Un amigo me dijo, mira, va a ser muy difícil que tú te alejes absolutamente del tema político, porque cuando uno lo hace bien y de corazón, y es verdad y me ha pasado, sientes un vínculo fundamental con la posibilidad de construir un país mejor y esa gente que te ha acompañado, esa gente con quien hemos podido hablar en nuestros recorridos y en nuestro vasto recorrido por el país, que tú logras ver la esperanza que genera una propuesta diferente, es como que te genera un vínculo indeleble que es muy difícil de deshacer, ¿no? Pero en principio yo volvería a la música. No, no puedo saber a qué candidato apoyaría, si es que apoyaría a alguno. Yo estoy planteando, como dije, una nueva manera de hacer política y
no me sentiría, creo, cómodo apoyando a alguien que pues plantee lo mismo, esa vieja manera de hacer política, o que peor aún represente a lo viejo, a lo más feo de hacer política, creo yo. Bien, muchísimas gracias. Te voy a plantear algunas preguntas que han llegado del público y de la gente que nos está siguiendo. Nos dice Rodi Lusuriaga, ¿cuál sería su estrategia para captar inversión extranjera, ya que el país requiere reactivar la economía de manera urgente? Pregunta de Rodi Lusuriaga. Bueno, Rodi, el tema de la inversión extranjera está claramente determinado, que pasa por el hecho de que los inversionistas que quisieran traer dinero acá, básicamente para generar más dinero, sienten que no hay estabilidad económica, política en nuestro país, que las reglas del juego no están claras. Si yo voy a poner una plata en Ecuador, porque el presidente actual dice, muy bien, las condiciones son estas, tú vas a poder hacer esto con tu dinero, vas a pagar tantos impuestos, etcétera. Y después tú pones el dinero y resulta que el siguiente presidente dice, no, el anterior estaba loco, es un traidor, lo que sea, y cambio todas las reglas del juego, yo ya tengo el dinero ahí metido, ¿no? Hay un candidato a la presidencia, por ejemplo, que dice que va a subir al 27%. El impuesto de salida de divisas. Entonces, claro, yo no voy a meter mi dinero ahí para que después venga el siguiente presidente y diga, si te lo quieres llevar, tienes que pagar el 27% de impuesto a la salida de divisas porque perdí, ¿verdad? Entonces, creo que lo fundamental es dejar claras las reglas del juego, evitar que haya factores que desmotiven esta inversión y sobre todo, a partir de incentivos, ¿no? Si yo te digo, mira, si tú traes tu dinero acá, yo te premio por eso, te doy incentivos, te dejo que tú no pagues impuestos un tiempo, o te permito que saques el dinero cuando quieras sin ninguna tasa, o yo te pongo mejores condiciones, evidentemente nos volveremos más atractivos para que ese dinero llegue a nuestro país. Pero uno dirá, bueno, pero si no les cobramos impuestos, ¿para qué queremos que venga ese dinero? Porque ese dinero genera trabajo. Porque ese dinero genera movimiento de la economía, porque ingresan esos dólares, que después de esos dólares se quedan aquí para defender la dolarización, tenemos que atraer esos dólares. Si ponemos puras trabas y le damos miedo a quien quiera traer los dólares a nuestro país, esos dólares no llegarán. Te pregunta Daniel Cárdenas, ¿cuál es su propuesta concreta para que los estudiantes regresen a las aulas en medio del contexto del COVID? ¿Cómo facilitamos conexión en la ruralidad? Pues la respuesta es que tenemos que lograr entender ese equilibrio que hay entre la prevención, digamos, con respecto a las medidas sanitarias y la necesidad de reactivarnos. ¿Qué hicimos nosotros concretamente desde el Ministerio de Cultura? Por ejemplo, tú te acordarás, Michelle y Daniel, seguramente, el escándalo que se armó cuando yo, como ministro de Cultura, anuncié que íbamos que habíamos generado un protocolo para la realización de serenatas por el Día del Padre y por el Día de la Madre. ¿Cuál fue el resultado de esto? Un protocolo que permitía que los músicos trabajen, ¿verdad? Pero que no se expongan, que no haya un contacto, porque pues la serenata, ustedes saben que desde el balcón quien recibe la serenata no tiene ningún contacto, y esto permitió que esa gran cantidad de músicos que ya no tenían ningún ingreso en ese momento, pues puedan salir, trabajar, generar recursos y no exponer a nadie, digamos, a un riesgo mayor de contagio. Lo mismo hay que hacer con las clases. Lo que tenemos que lograr es, primero, evidentemente, lograr que por ejemplo, con las vacunas. El otro día estábamos hablando con un grupo de expertos de la Universidad de la Johns Hopkins con respecto a las vacunas y nos decían que la prioridad deben ser los trabajadores de la salud, ¿no? Tal vez deberíamos incluir dentro de las prioridades los trabajadores de la educación, ¿no? Y vacunar a todos nuestros médicos y a todos la gente involucrada con salud, pero también a nuestros maestros, para lograr así un regreso
más, pues, más seguro y más rápido a las aulas. Muy bien, ahora vamos a dar paso a esta pregunta de la UISEG y después regresamos contigo para un mensaje final. Quiero agradecer a Amor el Jardín, a UISEG, Noé Sushibar y Pacari. Viene a continuación una pregunta de María Emilia Montenegro, estudiante de Derecho de la UISEG, de la Universidad Internacional SECA. Estimado Juan Fernando Velasco, la noticia del día en el Ecuador es la inseguridad ciudadana. ¿Cuáles serían las acciones que usted tomaría para devolver la tranquilidad en el país? ¿Y qué garantía tendremos de que la justicia opere imparcialmente? Emilia Montenegro, la noticia del día en el Ecuador es la inseguridad ciudadana. ¿Cuáles serían las acciones que usted tomaría para devolver la tranquilidad en el país y qué garantía tendremos de que la justicia opere imparcialmente? María Emilia Montenegro, estudiante de Derecho de UISEC. Pues, María Emilia, ese es el gran desafío, ¿no? Primero, lograr que la justicia sea realmente independiente, uno. Dos, la inseguridad tiene que ver con los desafíos económicos. Cuando tú tienes, perdón, a un sector de la población amplio que no tiene trabajo, que no llega a fin de mes, que está desesperado, etcétera, y que el Estado, además, le pone trabas para realizar sus emprendimientos, ¿cómo puedes tú garantizar la seguridad, verdad? Tengo un ejemplo clarísimo, un amigo que se quedó sin trabajo y que decidió comprarse una moto para hacer repartición de encomiendas y qué sé yo, en una ciudad en Saruma, en Ecuador, y que fue al municipio y dijo, necesito el permiso para poder trabajar con mi moto. Le dijeron, mira, hay un vacío legal, no podemos nosotros entregar el permiso porque no hay el servicio de encomiendas, así que no hay ese requerimiento. 2 semanas más tarde la policía le retiene la moto, le retiene la moto, le quita su trabajo, le dice, tienes que pagar $800 para recuperar tu moto. La moto cuesta $800. ¿Qué hace ese ciudadano que lo que está buscando es llevar comida a su casa? Si el Estado mismo le pone todas las restricciones, si yo voy y digo, quiero emprender, me quedé sin trabajo y voy a vender cosas por correo, por ejemplo, pero ya no hay correos del Ecuador. Entonces, el Estado tiene que trabajar en lograr que los ciudadanos encuentren posibilidades de sostenerse a todo el nivel de las micro, pequeñas, grandes, medianas empresas, y eso va a generar una situación económica mejor. Y ahí podemos trabajar en políticas de seguridad, en justicia, en donde, por ejemplo, haya un grupo de jueces que trabajen específicamente en temas de corrupción, donde esté dividida la justicia, donde esté autónoma, donde sea realmente autónoma e independiente de la justicia, y donde los jueces puedan realizar su tarea. Sorprende cuando la policía, la fiscalía, atrapa a los delincuentes y entran en un sistema judicial que los suelta y sentimos que no se termina de dar ese proceso de sanción, ¿no? Pero bueno, hay como digo, hay que trabajar en lo económico para que podamos mejorar las condiciones de seguridad. Muchísimas gracias. Bueno, ya tenemos los resultados de la encuesta. ¿Cree usted que debería existir una ley que obligue al futuro mandatario a cumplir sus promesas de campaña? Sí, un 83%, no 17%. Quiero agradecer nuevamente a UISEG, Mole el Jardín, Noé Sushibar, Pacari, y pues recordarles que estamos aquí todos los domingos a las 16:30 en este segmento en Facebook Live y YouTube también, ¿Quién quiere ser presidente? Antes de despedirnos contigo, Juan Fernando, ¿por qué debería votar la gente por ti? ¿Cuál es tu mensaje también para la gente joven? No te oí la última partecita, Michelle, pero creo que la gente, yo no le voy a decir por qué debería votar por mí, me parece que es una ofensa, me parece que es una falta de respeto a la gente decirle, tú tienes que votar por mí porque yo esto, porque yo aquello. No, la gente tiene que votar por lo que sienta, la gente tiene que votar por lo que crea, la gente tiene que votar de manera informada, ¿verdad? Esta es una oportunidad fundamental. La que tenemos ahora el 7 de febrero, es decidir qué tipo de país queremos ser, hacia dónde queremos mover a este país maravilloso, rico de oportunidades que no llegan, que están trabadas, que
Sabemos que es un país maravilloso, pero que no termina de despegarse para su ciudadanía. Yo lo que ofrezco es una alternativa nueva, distinta, en donde mediante una mentalidad diferente que pasa por cosas muy sencillas, como por decir, el gobierno debe creer en sus ciudadanos. El gobierno debe tratarlos no como que fueran delincuentes, sino como que fueran ciudadanos de bien. No todos lo serán. Todos los buenos ciudadanos paguen por los malos. El gobierno tiene que dar oportunidad a su gente y al mismo tiempo garantizar derechos. Así que, nada, yo simplemente les pido que piensen su voto, que creo que hemos intentado con lo viejo mucho tiempo y hay que pensar nuevo. Muchísimas gracias, Juan Fernando Velasco, del Movimiento Construye. Recuerden que este martes también estará la entrevista disponible en mi canal de YouTube, Michelle Oquendo Sánchez. El jueves tendremos un resumen en Instagram TV. Y el jueves también estará la entrevista completa en audio en mi programa Desde mi Visión por Radiovisión. La siguiente semana, ya 2021, domingo 3 de enero, estará conmigo el ingeniero Paul Carrasco y Frank Vargas, su binomio. Ya saben, estamos aquí todos los domingos a las 16:30. Que tengan una excelente tarde. Gracias, Juan Fernando. Gracias a todo el equipo y a la gente que ha seguido esta entrevista. A ti, Michelle, un abrazo muy grande y felices fiestas.